Receta de pudín de Noé. La receta del pudín de Noé consta de los siguientes ingredientes para 10 personas. 2 tazas de granos de trigo, 1 taza de garbanzos, 1 taza de alubias blancas, media taza de albaricoques secos, media taza de pasas, media taza de higos secos, 100 gramos de avellanas, 2 tazas de azúcar, 3 cucharadas de almidón y 10 vasos de agua. Además, se puede decorar con almendras picadas, nueces picadas, canela y semillas de granada. La preparación es la siguiente. Remojamos el trigo, los garbanzos y las judías blancas durante la noche por separado en un recipiente hondo lleno de agua. Luego, hervimos el trigo, los garbanzos y las judías blancas en una cacerola grande por separado también. Esperamos hasta que estos productos se cuezan aproximadamente durante una hora. Cortamos los albaricoques y los higos en tiras muy finas. Cogemos los garbanzos y las judías blancas hervidos y los ponemos en la cacerola del trigo y añadimos un litro de agua más. Añadimos 2 tazas de azúcar, media taza de pasas, los albaricoques y la pulpa de los higos. Picamos media taza de nueces y los agregamos a la cacerola. Hervimos unos minutos. Luego añadimos media taza de avellanas enteras y lo mezclamos todo. Después de esto, en un recipiente hondo, mezclamos 3 cucharadas de almidón con media taza de agua caliente. Y lo agregamos a la mezcla. Lo cocinamos todo a fuego lento durante 20 minutos. Si el agua se reduce por la cocción, añadimos un poco más para mantener la consistencia. Colocamos la achura en copas individuales. La decoramos con el resto de frutos secos y las semillas de granada y la servimos fría. La achura se prepara generalmente en gran cantidad y se ofrece a los vecinos. Disfrute de su achura.